bien, con el bloque Creer Cerrito del Honorable Consejo Deliberante, Miriam, Flavia y Miraglio, Darío. Raúl. Raúl Miraglio. Bueno, hoy un día muy particular para la vida institucional del club, algo que se gestó en una tarde aquí en el predio hace ya 2019 aproximadamente, y hoy es una realidad, Miriam, módulos sanitarios en el predio. Sí, en realidad para nosotros es una gran felicidad porque en su momento cuando nos llamó Maida, Maida Cresto, que nos preguntó que qué institución la verdad necesitaba, Raúl se comunicó, fue en pandemia en realidad, fue más o menos en esa 2020. Fecha, 2020, y bueno, con Raúl y vinieron, y la verdad que el lugar ideal era este, pero nosotros más que nada pensamos en esas nenas que venían a entrenar y estaba tan lejos del pueblo, porque aunque parezca mentira, no, queda alejado. Pasaron 3 años. Y no, cuatro, claro. Claro, pero aparte no había un baño, ¿cómo no va a haber un lugar donde ellas puedan, obviamente, cambiarse? Aparte, sí, viste, entrenan todo un rato largo, obviamente necesitan un baño. Así que nos pareció el mejor lugar y consideramos que la comisión del club trabajó muchísimo, la subcomisión, perdón, de hockey, que siempre estuvieron en contacto también con nosotros, llamándonos cada vez que, bueno, se esperaba el expediente o lo que sea, y siempre tratamos de actuar, tratamos de saber dónde estaba el expediente para seguirlo. Cuando hubo que hacer todas estas bases que eran necesarias para después implantar esto arriba, también es muy importante. Así que la verdad, y verlo, la verdad me emocioné, porque hasta los banquitos para que se siente, o sea, uno se esperaba dos bañitos, pero tiene agua caliente, o sea, tiene el calefón, el termotanque, la verdad que increíble. Un agradecimiento pero muy profundo en OSA. Bueno, Enrique Cresto, Almeida Cresto, que se puso en contacto con nosotros, Nicolás Matiu, que está ahora como referente de NOSA Litoral, la verdad que excelente. Y bueno, estamos acá con Carlos Torres, que es el gerente general, así que para nosotros un placer. Bien, Flavia, una reflexión de este, bueno, este lindo momento que está pasando el club. Sí, la verdad que es hermoso, de principio de tener un predio específico para las chicas que practican hockey, porque sabemos que desde aquí han salido jugadoras muy buenas y que hoy están realmente en ligas superiores, y eso es realmente para destacar. Y también creo que hoy se ha dado un acto muy grato donde se ha democratizado también lo que es el deporte en Cerrito, me refiero en cuanto a darle las oportunidades a todos los deportes que se practican, porque debe ser de esa manera. Las oportunidades deben ser brindadas para todos y para todas quienes desean practicar un deporte, y que por supuesto, como todo, no varía según los gustos y las posibilidades también. Son instalaciones además muy adecuadas para lo que es el deporte, y también va a haber un módulo específico para discapacitados, que también hoy en día tenemos que pensar en que todos los espacios de nuestra ciudad estén adaptados para todas las personas que habitamos aquí, y también para quienes nos visitan, porque bueno, sabemos que se llevan a cabo torneos también con otras localidades. Así que muy feliz, muy contenta y muy agradecida con la comisión del club, porque realmente se han puesto también al hombro esto, han estado siempre al pendiente y, bueno, acompañando en cada momento, que creo que eso también hay que ponerlo en valor, el trabajo mancomunado, siempre con diálogo, con respeto y con compromiso, y bueno, seguir sosteniéndolo y yendo por ese camino. Y es bueno, acompañar las gestiones, ¿no?, desde el bloque en la provincia. Exacto, nosotros como bloque siempre hemos estado acompañando lo que es provincia, lo que es nación, y también localmente hemos podido trabajar junto con el otro bloque para el bien de la comunidad, tratando de trabajar todos los proyectos que se presentan y aprobando aquellos que se encuentran en condiciones de ser aprobados. Hoy, por ejemplo, hoy no, sino en esta gestión de este año, nos estamos encontrando trabajando el código de faltas, que lo hacemos mancomunadamente, y así lo hemos hecho estos 3 años anteriores. Así que es el objetivo que tenemos como este último año de gestión que nos queda. Así que siempre trabajando por el bien de la comunidad y siempre, por supuesto, respondiendo a nuestro gobernador y a nuestra vicegobernadora, que siempre han estado acompañando. Y creo que provincia hoy en día tiene muchas gestiones que mostrar y que seguir mostrando lo que queda durante el año. Bien, Raúl, bueno, muchos chicos aquí, bueno, hoy sí es una realidad, entonces, como todos esperaban, toda la gente del club, yo especialmente la de hockey, que estuvo trabajando muchísimo con los dirigentes del club. Sí, la verdad que muy, muy contento, un día muy, muy lindo, muy especial, que se llegue a Cerrito estos logros, y más hoy en día que el hockey ha crecido tanto, no solamente a nivel local, provincial, sino también nacional, y que hoy contemos con esta calidad de vestuario,
La verdad que es muy importante para toda nuestra ciudadanía, nuestra comunidad. Aparte un espacio muy lindo, muy, muy amplio, que tiene toda la gente, digamos, disponibilidad de acceso. Así que la verdad, muy, muy agradecido a Maida por todo esto que se ha podido lograr. Muchas gracias.